Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saludo a su amigo Jairo Larte en este, su canal, con toda la información de nuestro equipo amado, el América de Cali. Amigos, ¿no se han suscrito al canal? Suscríbanse, ahí abajito, activen las notificaciones, compártanlo para que sigamos creciendo. Y como lo prometido es deuda, ya vamos a entregar nuestra tercera camiseta del América de Cali, vea. Aquí está, se las muestro, original. Ok, para las personas, los miembros del canal que nos sigan apoyando, que estén ahí suscritos, que tengan activadas las notificaciones, pronto haremos un en vivo para entregar la camiseta, como les he dicho. Ya hemos entregado 3 camisetas, boleta para el estadio, el partido Once Caldas Occidental, segundo piso, PIN, y seguiremos dándoles premios porque ustedes son la razón de ser de este canal. Bueno, amigos, les traigo un video muy importante y le voy a dar crédito a la persona que entregó la información, al periodista, como siempre, porque los periodistas lo merecen, y en este caso es Max Martínez, ¿ok? Y el tema no es otro que el buen extremo del América de Cali, Marino Hinestroza. Todos desde hace rato estamos escuchando que Marino, que incluso Tulio Gómez a la salida de Santiago Moreno hizo la gestión para que Marino regresara, con lo que pasó con David Lemos y todo, él está en Palmeiras, ustedes saben, pero al final no se dio. ¿Y cuál es la situación? Pues que Marino Hinestroza, para los que no tienen contexto, lo recuerdo, ya lo hemos hablado en otros videos, Marino Hinestroza tiene contrato con Palmeiras con opción de compra, está préstamo hasta diciembre de este año, ¿ok? Entonces empezó a surgir la noticia de que Marino regresaría al América. Y muy importante, y yo voy a analizar todo el tema para que ustedes también lo tengan, además de darle la noticia, es que, pues, al parecer, según la noticia, Marino, pues como les digo, regresaría al América en diciembre porque Palmeiras no iba a hacer uso de la opción de compra o no hará uso de la opción de compra. Pongámosle en contexto, a Marino Hinestroza en Palmeiras le ha ido muy bien. Es un jugador joven de la cantera del América, yo le he contado que terminó en Brasil después de su buen desempeño en la Copa Ipiringa, que se jugaba allá, que era para equipo sub-20, juega por ambas puntas, puede ser extremo derecho, extremo izquierdo, físicamente es un jugador veloz, de buena técnica, además de eso cabecea bien, y en el sub-20 no, en la segunda de Palmeiras más bien, ha hecho unos golazos y se ha destacado. ¿Listo? Pues entonces el periodista Max Martínez habló directamente con Tulio Gómez, que es la fuente, a mí me gusta mucho, por cuando se va a la fuente de la noticia, cuando hay una versión, digamos, que oficial. Y lo que le decía Tulio Gómez a Max Martínez, así escuetamente, es que no se sabe nada, que el que diga que se sabe algo es mentira, bueno, en fin. Pero también fue a hablar con el propio Marino Hinestroza. Y Marino fue claro, dijo que él estaba contento, trabajando juicioso en Brasil, como todos sabemos le ha ido bien, listo, pero que en definitiva el Palmeiras no va a hacer uso de la opción de compra que tiene por él. ¿Qué significa eso, muchachos? Y no estamos diciendo que va a volver a jugar al América, no, estamos diciendo que al Palmeiras no hacer uso de la opción de compra, Marino se debe presentar al América y estar en el América. Ya veremos qué ocurre, porque incluso el jugador manifiesta o manifestaba que su deseo es continuar en Brasil. Claro, él es un jugador joven, quiere seguir en Brasil o incluso por fuera, ese es su deseo, y además de todo esto pues le ha ido bien, o sea, ha tenido un buen desempeño, toda esta cuestión, y seguramente lo que quiere es poder seguir mostrando su fútbol en el exterior, y más porque tiene una vigencia importante, ¿ok? Pero lo que debe ocurrir es que él llega a la América, se presenta, y ya América mirará si qué hace con él, o sea, si lo vende, si hay opciones, también todo depende de cómo está el mercado para él. Entonces habrá que esperar. Recuerden que inclusive Marino Hinestroza estuvo convocado para la final de la Supercopa Sudamericana, ¿ok? En que enfrentó a Palmeiras como campeón de la Libertadores contra el equipo de Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana, que al final ganó
Defensa y Justicia. Él estuvo inscrito, no jugó. Abel Ferreira, que es el técnico del Palmeiras, no lo tuvo en cuenta. Y pues bueno, ahorita que ustedes saben que Palmeiras está peleando también la Copa Libertadores, que tiene que enfrentarse a Mineiro, toda esta cuestión. Y pues imagínense, es muy raro, no se sabe qué ha pasado, por qué no lo van a comprar. Quién sabe si esto cambia aquí a diciembre, es otra posibilidad, pero si el jugador ya lo manifiesta, es porque se lo han dicho. ¿Listo? Entonces, eso está claro, ya se lo han dicho seguramente. Y pues nada, toca mirar a ver qué ocurre. Pero si Marino Hinestroza llegara a la América, sería un jugador muy interesante para lo que hace Juan Carlos Osorio. Ojalá se diera, que pudiera llegar, ese es mi análisis, porque es un jugador muy del corte de Santiago Moreno, digamos que un poquito más fuerte físicamente y además de eso con mucho gol, ¿ok? Muy buena definición y como les digo, buen cabezazo, define bien y sería un aporte importantísimo para el América. De hecho, no solo es una de las joyas del América, sino que yo diría que es una de las joyas del fútbol colombiano, jugador de los que tiene mayor proyección, siendo joven todavía. ¿Ok? Entonces, ese es mi análisis. Yo creería que también hay que mirar. Ustedes saben lo que ha ocurrido últimamente con los jugadores jóvenes de América y no los puedo mentir. Realmente el que más ha destacado ha sido Santiago Moreno, Batalla, Barreiro, Kevin Andrade, Ortiz en este momento por lo que está viviendo el América y por el tema de las rotaciones de Juan Carlos Osorio y de estar de pronto en otras posiciones a veces y todo eso. Pues no ha rendido, en el caso de Andrade, por ejemplo, que juega de volante, no ha rendido como lo hacía cuando era central. Y también, pues Batalla y Barreiro no han logrado consolidarse. Y lo de Pablo Ortiz, a mi parecer, también lo afectó un poco el tema de la salida a Talleres de Córdoba y realmente se le nota un poco ido. Y estos jugadores, pues, a muchos hinchas, no les están, digamos que calando y no los ven con buenos ojos. Entonces, de pronto, Marino Hinestroza viniendo, no tiene una buena temporada, puede ocurrir también lo mismo, pero habría que ver. Este es un caso diferente porque es un jugador que ya estaba afuera y que tiene un bagaje diferente, pienso yo, y creo que en América seguramente la rompería. Ok, muchachos, si les ha gustado el video, regálenme un like, compártanlo, compartan el canal para que siga creciendo. Quiero leer sus comentarios, qué opinan de esto de Marino Hinestroza, les gusta, creen que se quedará finalmente, apenas termine su contrato con Palmeiras, llegará acá a la América. Y bueno, leerlo a todos como siempre y les estaré comentando. Recuerden seguirme en arroba Jairo Lartes, mi Twitter personal, en el canal de en el Twitter de La Mechita, perdón, arroba La Mechita 11 y en el grupo y la página de Facebook de La Mechita para que estén enterados con todo. Ya saben, muchachos, ya pronto hago un en vivo y la voy a entregar y seguiremos con más premios, con más premios. ¿Listo? Se les quiere mucho, gracias por todo ese apoyo y hasta pronto, muchachos, cuídense.